Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Soy Daniela Fontana. Les cuento que hoy tenemos artistas internacionales. Tenemos una modelo que es hermosa, espectacular, directamente desde Perú, Lucero Zamora, que nos va a venir a contar sus experiencias, sus trabajos. Y bueno, está en Argentina por unos trabajos que va a estar realizando y nos va a contar. Y también tenemos un diseñador directo desde Bolivia. Se trata nada más ni nada menos que de Rubén Solís, que estoy luciendo uno de sus bellos diseños y va a estar mostrándonos sus diseños a través de nuestras bellas modelos. Así que quédate ahí, que lo vas a ver por El Arte de Vestir en Televisión 33. Ya estamos con nuestros invitados internacionales. Muchas gracias por venir, chicos, a los dos. Muchas estamos gracias. Con Lucero Zamora y con Rubén Solís. Muchas gracias por invitarme a esta oportunidad. Súper feliz de estar acá. La verdad, encantadísimo. No, la verdad que un placer tenerte a vos también, Rubén. Y qué decirte, agradecido a esta oportunidad que me das para presentar lo que tengo de mi trabajo. Y sí, mi nombre es Rubén Solís, soy diseñador de modas, soy boliviano y bueno, estamos aquí presentes en la Argentina. Desde Bolivia, ¿no? Sí. ¿Y vos desde Perú? Desde Perú, soy peruana, sí. Y ahora estoy acá radicando en Montevideo, Uruguay. Vine por una semana acá a Buenos Aires. Una semanita nada más. Sí, una semanita que estoy a mil esta Perfecto. Semana. Perfecto, contame qué estás haciendo acá en Buenos Aires. Bueno, te cuento un poco. Vine para hacer unas producciones de fotografías acá. Empecé el día lunes que llegué acá. El martes arranqué a hacer una producción de fotos. Fui a grabar una, me hicieron una entrevista personal en una radio. ¿Qué radio? Atrevidos al Aire. Ah, mira, qué bien. Sí. Atrevidos al Aire y el día miércoles estuvimos haciendo otra producción de fotos. Sí. Y hoy estuve invitada a tu programa, la verdad, súper feliz. Buenísimo, mañana, un placer tenerte acá. Ay, muchas gracias. Bueno, el día de mañana tengo que grabar con otro canal, Todo Por Amor, con Nico Chotti. Sí. Bueno, con Nico Quiato. Sí. Exacto, Quiato. Exacto. Grabamos ahí y después el día sábado tengo un desfile. Va a ser de alta costura y la verdad que estoy súper feliz. Perfecto. Las oportunidades que se me están dando acá, estoy súper feliz. Estás a pleno. Sí, la verdad que es a pleno. La verdad que vine acá una semana a full. Estoy súper feliz por la eso. La verdad que encantada. Y bueno, Rubén, también quiero decirte que tus diseños son hermosos. Estoy con un diseño de él que después lo vamos a mostrar. Trajo dos modelos, así que también vamos a ver otros diseños más. Bueno, contame cuándo arrancaste. Y bueno, a ver, todo empieza cuando empiezo a vivir aquí en Buenos Aires, eso ya es más de 6 años. Entro a lo que es la Escuela Argentina de la Moda, donde me especializo en diseño de indumentaria textil femenina.
y de ahí voy arrancando todo. Y ahora, para renombrarme más y resaltar lo que es mi impronta personal, voy destacando mucho mis diseños a base de texturas que son recicladas. Claro. De hecho, lo que tengo en las modelos que hoy lo voy a presentar, tengo un diseño reciclado justamente de yutes, sacos de yute, de los contenedores de papa, no sé cómo lo llaman aquí. Y también el diseño que Daniela usa tiene esa misma textura, pero combinado con encaje. Asimismo, tengo un diseño que se llama Vida. Este diseño fue ganador del concurso sustentable de moda en lo que es la Escuela Argentina de la Moda. ¡Wow! Está hecho de placas de rayos X y cáscaras de huevo. ¡Wow! Ese estuvo en la noche de los museos, ¿no? Asimismo, tengo la suerte de que mis diseños sí se presentaron en varios eventos. Uno de ellos fue la noche de los museos, tomando en cuenta la gestión del año pasado, y este año también es una nueva versión. Y ahí tenemos mostrado. Aún queda el diseño que tengo, que se llama Ángel. Ese diseño está hecho a base de bolsas plásticas, envases de bidones, espejos rotos. Ese diseño aún lo pueden ver en lo que es Galerías del Pacífico. Se queda hasta septiembre ahí, o sea, expuesto ahí en la galería. Sí, vamos a verlo y ahí. Se puede ver. Sí, mira qué lindo. Sí, aún tenemos el diseño ahí. O sea, que esa es moda con reciclado. Sí. ¿Todos los diseños o hay alguno que pueda...? Tengo una variedad de todo, pero ahora lo que quiero implementar es mucho lo que es texturas con reciclado, no al 100% reciclado, porque a veces llega a ser un diseño, el total del reciclado, muy pesado. Claro. Recuerdo que alguna vez me habían dicho que los diseños que son reciclados son inmanejables, no se pueden sentar, no se pueden lavar y todo eso, pero si tomamos en cuenta el ejemplo de tu caso, de este diseño que lo luces, este diseño sí se puede lavar, sí se puede mover, sí se puede usar, no este necesariamente sí como una obra de arte que está expuesto y solo ahí como una artesanía. Claro. Más al contrario, ahora justamente como te digo, estoy en eso, quiero combinar, quiero tener el equilibrio de texturas entre lo reciclado y lo usable, y así lograr lo que es el efecto del uso completo de la indumentaria. Claro, para todo tipo de eventos, por ejemplo, este puedes ir directamente a una fiesta, donde quieras. Sí, en su mayoría sí hago este tipo de vestidos, pero... Sí. Soy apto para todo, una remera básica sí la puedo hacer. Te ajustas a todo, sí. A todo lo que te pidan. Sí. Y bueno, vos contame, ¿para qué marcas estuviste trabajando, diseñadores? Sí, en Montevideo estuve trabajando con una diseñadora que se llama Nitros. Sí. Hace poco estuvimos lanzando su marca, ella, su nueva marca, su nueva tendencia en realidad, perdón. Estuvo súper linda, la verdad que también yo le preguntaba, porque... ver los diseños y ver la prenda y decís, qué increíble, ¿no? Tal cual. El tiempo que te toma crear una prenda, cómo te inspiras para hacer eso, ¿entendés? Vos como diseñador lo debes saber. Y más cuando lo ves en la modelo. Exacto, en la modelo. Que el trabajo del diseñador yo pienso que apuesta a eso, o sea, el todo. Claro. Porque hoy en día es como que muy común comprar tela, cortarla, darle el diseño y ya tenemos la prenda. Claro. Pero ahora como que el mundo va evolucionando y el trabajo del diseño es lo mismo. O sea, tienes que sobreesforzarte para mostrar algo que no hay en el mercado. Para destacar. Hay que innovar lo que ahora no hay. Tienes que marcar tu marca, sí. ¿No? Este soy yo, plasmar lo que vos sos en cada diseño que presentas. Sí tienen su tiempo. ¿Cuánto tiempo te lleva, más o menos? Este, por ejemplo, como verás, es un encastrado, es algo así como un tejido a mano. Uh-huh. Y se va pieza por pieza, y así mismo después el deshilachado, para que tenga ese efecto como de pelos. Un tejido, y ¿no? Sí, te lleva, es un trabajo manual, muy manual. El otro, el que, como uno te digo, que el que tenemos, el de placas de rayos X, ese sí está cortado, está texturizado a mano. Porque imprentas que hagan ese tipo de impresión encalado o algo, no hay. Así que el trabajo es a mano y tienes que hacerlo pieza por pieza. Y sobre eso se viene el bordado a mano. Por eso cada pieza es única, digamos. Son no únicas. Hay dos ejemplares del mismo. Son únicas. Sí, claro. Yo totalmente. Estoy metida mucho en el mundo de la moda también. Sí. Soy modelo. Veo que cada diseño que te traen, cada cosa, es súper increíble ver todo eso, ¿no? Es súper lindo el arte. Cómo lo reflejan ellos en sus diseños. Cómo lo plasman en el diseño. Exacto, cómo lo plasman. Bueno, yo vivo a pila de experiencia, yo allá en Montevideo, vivo en Uruguay, hace cuatro años. Empecé con mi carrera también y me encantaba mucho. ¿En dónde estudiaste modelaje? Con Silvia Holly. Sí. Con Silvia Holly en Montevideo, en Uruguay.
Y no, la verdad que es súper increíble. Increíble la experiencia que tuve. No, se me abrieron, en realidad arranqué hace un año con esto. ¿Hace un año nada más? Hace bueno, un año. Te queda un paso sí, enorme no, la todavía. Verdad, súper, súper feliz porque sí. Se me abrieron pila de oportunidades, pila de puertas. Y nada, es como que el que dice, ¿no? El que persevera alcanza, claro. ¿No? Entonces, claro, yo siempre perseveraba, siempre ponía lo mejor de mí. Y claro, muchas veces se me cerraron algunas puertas por el pasa. Tema de la estatura. Dice que ahora, claro. Y es que la modelo tiene que ajustarse a lo que aplica, digamos, claro, al diseño que aplica. Y... Exacto, por ejemplo, yo en sí soy más modelo gráfica que de pasarela. Claro. Hago pasarela también, que me han visto desfilar, que siempre me dicen, si tuvieras 1.76, no sé, no estarías acá. Claro. Porque les gusta mi pasarela, no es porque yo me quiera dar rotos de grande, pero esta mi pasarela, Tu modo de desfilar. El modo de desfilar. Como luzco las prendas y todo, es súper lindo. Aparte, yo como siempre digo, salir a una pasarela es súper hermoso, estar en ese momento que vas y lo disfrutás. Es lo más lindo, para sí. Las modelos es una pasión y sí, en ese momento aparte, exacto nos damos cuenta que es lo que más nos gusta y lo que exacto, queremos hacer. Exacto, aparte de lucir cada prenda de cada diseñador, los desfiles, súper lindo, la fotografía, yo hago muchas producciones fotográficas. Totalmente. Soy más gráfica, soy modelo más gráfica y me encanta, disfruto mucho el estar frente a una cámara, el estar posando, es súper divertido. Son experiencias sí. Únicas que uno se lleva para recuerdos. Claro. Siempre. Pero bueno, nos vamos un pequeño corte y ya volvemos con más del arte de vestir. ¿Qué rescatás de cada experiencia mala? Mira, rescato siempre y lo tomo como un impulso, ¿viste? Para mejorar, para no hacer lo que esa persona está haciendo, ¿entendés? Siempre lo tomo así, porque de todas las experiencias malas siempre saco todo lo bueno. Nunca me quedo solo con lo malo. Siempre digo, me pasó esto, perfecto. Saco lo bueno y sigo creciendo, ¿entendés? Para seguir avanzando en mi carrera. Seguir siendo la mejor persona. Totalmente. Para adelante. Yo creo que es lo mejor. De todos aprende. Exacto. Bueno, y decime, ¿qué consejo le darías a las modelos que recién están arrancando esta carrera? Bueno, nada, que sigan para adelante, que se van a encontrar con un montón de cosas, pero nada, ustedes sigan, confíen en ustedes mismas y que persevera, alcanza, como dicen. Bueno, tienen una gran imagen mía que yo estoy luchando por la carrera. Y miren, estoy avanzando y mucho. Nada, les mando un beso enorme, como todo, ¿no? A seguir adelante. Totalmente. Bueno, Rubén, decime la experiencia más gratificante que hayas tenido. Y es esa energía. Como anteriormente decía la modelo, es esa energía que vives en el momento de que la gente plasma tu trabajo, gratifica, reconoce tu oficio y ese alimento es lo que te da mucha energía para seguir adelante. ¿Y experiencias malas tuviste? Y como en todo lado, todo trabajo tiene algo muy positivo y asimismo algo muy negativo. Lo más positivo fue que, como te decía anteriormente, la gente reconoce mi trabajo, me llena más a seguir adelante, a crear más cosas. Dentro lo negativo, se podría decir algo más personal, o sea, no tan físico, sino personal, con algunas productoras que tuve, ciertas discusiones, claro. Malentendidos y todo eso, en un desfile y todo eso. Uh-huh. Son como nuestra modelo decía, también experiencias son que experiencias te que te hacen crecer, totalmente. Que te enseñan mucho, que cultivan tu alma y te llevan más adelante. Te ayudan a saber dónde sí y dónde no. Sí, bueno, sí, ¿qué sí. Consejo le darías a los diseñadores que recién están arrancando? Esto rescato mucho de la escuela, cuando uno de mis profesores como que lo veía muy limitado el trabajo del diseñador.
En un principio yo partía con texturas muy básicas, económicas y simples, se puede decir, pero ya hacía el trabajo. Y como que un diseñador siempre aspira a la calidad de inicio, y yo pienso que no. Hay que empezar por lo que tienes. Si tienes algo muy poco, empezar de a poco y ir subiendo. Y es lo que muchos diseñadores no se atreven a hacer, empezar. Empezar es lo que más cuesta y hay que empezar con lo que tienes, pero ya hacer. Porque si te quedas, de abajo. Porque si empiezas aspirando a algo grande, algo muy caro, sigues estancado y no puedes arrancar. Las mismas producciones, yo recuerdo las primeras producciones, yo las hacía, las hacía tipo simples. Mi Full HD no me funcionaba. Claro. Pero ahora ya foto conozco, sí, y pero ya quería que mis diseños se muestren. Tal y cual. Pero eso va creciendo, vas conociendo personas y ahora gracias a Dios tengo una fotógrafa maravillosa, Karen, con la que vamos hice producciones. Vamos a nombrarla, por favor, que es una genia. Sí. Karen. No. Pero bueno, y sí, chicos, a Karen Laurito. Muchas gracias por venir. Gracias. Llegamos al final del programa. Les voy a pedir, por favor, los contactos a los dos para que quienes están viendo puedan contactarlos. Instagram, Facebook. Nada, bueno, yo les dejo mi Instagram, es lucero.zr-bajo, y por Facebook me pueden buscar como Lucero Zamora. A las órdenes, cualquier cosa. Y también quiero mandarles un beso a las personas que me están apoyando en mi carrera, Vital Láser, Clínica Guay, que me están apoyando muchísimo en mi carrera. Un beso enorme a todos ellos. Rubén. Por mi parte, mis redes sociales en Instagram, Rubén Solís con doble Z al último, todo corrido. Facebook, lo que tengo es Rubén Ángel Solís, es el nombre completo. Y lo que es mi marca, me encuentran como Rub Solán, ahí tengo en Facebook y también en Instagram, Rub Solán. Buenísimo. Bueno, nosotros nos quedamos ahí porque vamos a conocer los diseños de Rubén Solís. Así que quédate prendido a la pantalla de Televisión 33. Hermoso programa, espero que les haya gustado las notas a los dos artistas internacionales que tenemos. Quiero dar un agradecimiento súper especial a las instalaciones del Hotel THWE ubicado en Tames 2446 y también al estilismo que me hizo Natalia Duarte, una genia que le mando un beso enorme. Quédate ahí, acordate que tenemos nuevo horario miércoles a las 22 horas por Televisión 33.tv. Y si te perdiste algún programa de la transmisión en vivo, puedes verlo por el canal de YouTube Televisión 33. Enganchate. Nos vemos el próximo miércoles en El Arte de Vestir.